una mujercita riquísima, Patricio. Si tú no fueras mi hermano, yo te partiría la cara. Vamos, Herculano. No tiene sentido. Escucha. ¡Fuera de aquí! ¿Herculano? Tienes el coraje de invitarme a la casa de putas. No es una casa de putas. Es un lugar de encuentro de romances. Y la Jenny no es lo que tú piensas. Una prostituta. No vamos a convertirla en un bicho de siete cabezas. Oye, no es. No es como las otras. Callejera, mujer fuera. Ser científico. Con Jenny se puede conversar. Es humana, ¿entiendes? Y voy a decirte algo más. No conocí hasta hoy mujer más humana que ella. ¿Y por qué está metida en eso? No sé. Era la... Así como se nace poeta, o judío, o bombero. Se nace prostituta. Eso no tiene sentido. Es otra cosa. ¿La quiere? ¿Cuál es tu interés? ¿A cambio de qué quieres llevarme donde ella? ¡Habla! Te estoy ayudando. Estoy teniendo que ayudar. ¡Cínico! No gano nada con eso. ¿Gano algo? ¿Y qué es lo que una prostituta me puede dar? Es simple, tan simple. Te puede dar una sonrisa, un gesto, una palabra. ¿Qué sé yo, Herculano? Vamos, una relación humana. Tú estás ahí en ese dolor bruto. Eso no es ni vivir. Tú sufres, está bien. ¿Y de ahí qué? Un dolor tonto no te conduce a nada bueno. Sufro poco. Debería sufrir más. Oye, ¿es que quieres morirte? Ahora has hablado. ¿Morir? Solo no me mete una bala en la cabeza. A causa de mi hijo. Solo por eso. Yo debería haberme enterrado con mi mujer. ¿No te das cuenta que esa inercia tuya es una degradación? ¿Y qué es lo que tú entiendes por degradación? ¿Tú qué? Vamos al plano, al menos bebe. Y pronto. Por eso que trajiste esta botella. Tómate un trago, hermano. Estás oliendo mal. Pudriéndote. Bebe. Así es que tú quieres que yo beba. Viendo que no puedo ni oler el alcohol. Yo solamente bebí una vez. Aquella vez. ¿Y tú viste cómo quedé? Borracho, yo puedo llegar hasta el asesinato. Hasta el incesto. Ahorita, tú vas a decirme en mi cara que quieres. Te quiero salvar. ¡Pues odio! Preocupación. Odio de mí, de nuestras vidas, de nuestra familia. Odio. ¡Odio! Voy a llevarme esta botella. A ver, ¿dónde están mis calzoncillos? Seas más delicado. Que yo no estoy aquí para lo que usted piensa. Mis calzoncillos inmediatamente. ¿Quién te vio y quién te ve? Me llegas aquí llorando, llorando. Llorando. Tú, yo con un cliente aquí dentro y tú en la puerta llorando. Yo jamás toqué a ninguna prostituta. Yo no conozco a todos ustedes. Son mugrienta. ¿Quién es mugrienta? Tú, perra. No me humilles, que soy para ti. Nadie me humilla. Tú estás demasiado abajo. De todo. Es una letrina pública. ¡Pública! Pues oye, tú me dijiste que tu mujer no me llegaba ni a los pies. Decir no. ¡Tú gritabas! ¡Mi mujer era una tarada! ¡No! ¡Una santa! Si repites eso que has dicho, ¡te mato! ¡Así! ¡Fue así como tú entraste aquí! ¡En cuatro patas! ¡Caballo! Let me fly so you know more.